Buenas tardes, señores consejeros, señorías. Saludo también al público asistente, en especial a los trabajadores y trabajadoras del todavía aeropuerto público de San Javier. Quisiera comenzar haciendo referencia a la intervención, al tono, al sentido de la intervención que usted ha hecho, señor Garre. Ha sido una intervención nada autocrítica. Ha sido una intervención en la que no ha hecho ningún reconocimiento de errores por parte del Gobierno del Partido Popular. Usted muy bien podría previsiblemente interpretar, tal vez como doble de Sean Connery, una película cómica, una nueva versión de la película cómica Aterriza como puedas, para que se pudiese, con un buen guión, escenificar lo que ha ocurrido en los últimos años en la región de Murcia a propósito del aeropuerto de Corbera. Quiero, a continuación, comenzar señalando cuál es la posición de Izquierda Unida Verdes, una posición clara y nítida, una posición política que yo creo que es fundamental tenerla en consideración, una posición diametralmente opuesta a la que el Partido Popular ha planteado y también el Partido Socialista. Nosotros nunca estuvimos de acuerdo con la construcción de un nuevo aeropuerto en la región de Murcia. Nunca hemos estado de acuerdo, ni estamos de acuerdo con la construcción de un nuevo aeropuerto. Esta ha sido una posición singular de Izquierda Unida Verdes. Siempre hemos abogado por potenciar el aeropuerto público de San Javier y hemos abogado por mejorar las comunicaciones con el aeropuerto del Altet, mediante distintas fórmulas, entre ellas, pues, mediante un tren lanzadera. Segunda cuestión. Nosotros fuimos, Izquierda Unida Verdes, los únicos que nos opusimos de una forma clara y contundente a la concesión del aval para Aeromur, para que se pudiese efectivamente materializar. Es más, en su momento incluso le llegué a plantear con posterioridad al señor Valcárcel, y esa pregunta se la traslado a usted, si usted hubiese avalado con su propio patrimonio personal, si usted hubiese avalado una operación de esa naturaleza. Además, con nocturnidad y alevosía, eliminando un precepto normativo que era precisamente el de no avalar jamás, jamás, con renuncia al beneficio de exclusión, y eliminan ese apartado, precisamente, que era una garantía mínima, ya era un riesgo de por sí la concesión del aval con beneficio de exclusión. Con la renuncia, el riesgo, sin duda alguna, es considerablemente mayor. Y ustedes se arriesgaron, y ustedes se han equivocado en lo político y se han equivocado también en la forma de gestionar el aeropuerto privado, porque era un aeropuerto privado, una operación privada en la que se pretendía obtener beneficio privado de la operación subsiguiente del negocio del aeropuerto de Corbera. Esa era inicialmente la intención. Aeromur pretendía no solo la construcción del aeropuerto, sino la ulterior gestión aeroportuaria. Esa era su intención inicial. Otra cosa es luego cómo discurren los acontecimientos y las posiciones, naturalmente, en este sentido van variando. Si hubiera sido una operación exitosa, si hubiese tenido beneficios económicos, pues sin duda alguna no hubiesen planteado absolutamente nada que les hubiese perjudicado. Es más, hubiesen hecho todo lo posible por minimizar los efectos fiscales de los beneficios económicos que tenían. Habrían recurrido, a lo mejor, a algún paraíso fiscal para evadir impuestos, como suele ser habitual, desgraciadamente, en este país. Pero, desde luego, cuando las cosas se tuercen, entonces se aplica el principio de la socialización de las pérdidas. Los beneficios se privatizan y las pérdidas se socializan. Ahora, como las cosas no salen bien con el Aeropuerto Internacional de Corbera, pues lo que se pretende es que entre todos, los murcianos y murcianas, tengamos que pagar la aventura fracasada, el fiasco del aeropuerto de Corbera. Y bien que lo estamos pagando, lo estamos pagando. Hoy hemos conocido, señor Garre, las cifras de la pobreza
en la región de Murcia y el incremento de las mismas. Sin embargo, no hay dinero para hacer frente a la emergencia de la pobreza en la región de Murcia. No hay dinero para hacer frente a la renta básica de inserción en la región de Murcia. No hay dinero para hacer frente a las necesidades que la gente de la calle tiene. Pero sí hay dinero para pagar el fiasco de un aeropuerto sin aviones. 22.000 euros cada día se están pagando y, sin embargo, no hay dinero para hacer frente a la situación de muchas familias que están siendo desahuciadas en la región de Murcia de sus casas, para hacer frente a la situación de hambre que algunas familias realmente están teniendo en la región de Murcia. Pero sí hay dinero para el aeropuerto sin aviones. 31,8 millones de euros por las expropiaciones de los terrenos y las obras de los dos accesos al aeropuerto desde la autovía. 41 millones por el préstamo a un año con el Banco Espíritu Santo de Portugal, abonado a través del FLA, y el Gobierno pues espera recuperarlo. Veremos a ver si lo recupera o no. En cualquier caso, sea el dinero del Estado o sea dinero de la comunidad autónoma, es dinero de todos los ciudadanos. 7 millones en intereses por el otro préstamo de 137 millones. Y luego tenemos, por otra parte, los 182 millones más los intereses, alrededor de 200 millones de euros, que incrementan la deuda de la comunidad autónoma y ha incrementado también el déficit público de la propia comunidad autónoma. Ante esa situación, las salidas, sin duda alguna, son complicadas. Todas las salidas son malas, todas las salidas son negativas. Se planteó, efectivamente, usted ha hecho referencia en su relato a la decisión del Consejo de Gobierno del 14 de febrero del año 2014, donde se produce una seria discrepancia, una discrepancia profunda, no solo en la interpretación del camino a seguir, una discrepancia también de naturaleza jurídica. Yo le pregunté por la misma en una pregunta que le formulé, señor presidente. Efectivamente, usted eludió su responsabilidad porque efectivamente no estaba entonces en el Consejo de Gobierno. Y en su momento apunté a la posible prevaricación del Consejo de Gobierno, excepto del señor Juan Bernal, que fue el que adoptó la decisión, que a la postre ha sido la posición a la que se ha tenido que acoger usted nuevamente. A la que se ha tenido que acoger, porque era, efectivamente, de todas las salidas, evidentemente, todas malas, pero era la única salida jurídicamente razonable, porque la otra era errónea. No solo era errónea, sino que presuntamente, era una actuación prevaricadora, y así lo planteé en su momento. Pero no hay autocrítica, las cosas se han hecho maravillosamente bien, no hay autocrítica. El vicepresidente del Gobierno de entonces sale del Gobierno y no pasa absolutamente nada. La culpa es de los demás, de los que no quieren a la región de Murcia. Ustedes no asumen absolutamente ningún tipo de responsabilidad, ningún tipo de culpa. Y se encarga el señor Campos, que ha desaparecido rápidamente de la escena política, pública y mediática. Ha desaparecido de una forma un tanto curiosa. Ha desaparecido por completo. Y no se explica tampoco por qué se produce esa crisis de Gobierno y esa dimisión. No se explica lo que se habló en esa reunión en Madrid con la ministra de Fomento, usted y el señor Campos. ¿Qué discrepancias se plantearon allí? Y a mí me gustaría que se hiciera referencia a dicha cuestión. Ahora se vuelve nuevamente a la posición del 14 de febrero del año 2014. Pero el aeropuerto sigue sin abrir y el aeropuerto sigue sin aviones. Y se plantea ahora, contrariamente al criterio que en su día originariamente se adoptó, es decir, cuando se plantea la intención de construir el aeropuerto privado de Corbera, se dice que no es necesario el cierre del aeropuerto de San Javier, no es necesario. Es perfectamente complementaria su existencia a la aparición de un nuevo aeropuerto. Si se plantea inicialmente, señor presidente, se plantea así. Inicialmente se considera compatible. Es posteriormente, cuando se señala la incompatibilidad, cuando se ve al aeropuerto de San Javier como un estorbo. Entonces, cuando se plantea precisamente la intención de eliminar el aeropuerto de San Javier, y yo voy a defender a capa y espada el aeropuerto público de San Javier. Un aeropuerto de los aeropuertos que hay en la
en España rentable, de los más rentables. Hay 8 aeropuertos que son rentables y de los 40 y tantos aeropuertos que hay en España, uno de esos 8 es precisamente el aeropuerto de San Javier. Un aeropuerto perfectamente complementario del aeropuerto de Alicante, del Altet, que ha sido ampliado en contra, supuestamente, de los propios intereses, en contra de los propios intereses que tenía el aeropuerto de Corbera aquí en la región de Murcia. Es decir, ustedes incluso han tenido contradicciones con su propio gobierno en el ámbito nacional, como se ha puesto en más de una ocasión de manifiesto y de relieve. El aeropuerto de San Javier debe permanecer. El aeropuerto público de San Javier debe de potenciarse, a nuestro juicio. Y hay que defender el carácter público de ese aeropuerto. Y yo, en este sentido, también quiero manifestar, no deja de ser una posición política frente al gobierno que sale, que huye en desbandada y que se dedica ahora, que sabe que va a perder las elecciones, a privatizarlo, a privatizar alguna de las pocas joyas de la corona que quedan, entre ellas precisamente AENA. Nosotros no estamos de acuerdo con el proceso de privatización que se lleva a cabo por parte del gobierno con respecto a la empresa rentable de AENA. Pero fíjese, eso es otro elemento también añadido, que tiene repercusión sobre cómo ha de desenvolverse el problema del aeropuerto de Corbera sin aviones. Ahora, el criterio que va a primar en la decisión que pueda tomar AENA no va a ser un criterio de carácter público donde se puedan asumir graciosamente pérdidas, Ahora el criterio va a ser estrictamente de gestión privada. Y ahí sí que va a haber un problema mayor, si cabe, para la resolución del problema de apertura del aeropuerto de Corbera. Aparte de otra serie de consideraciones de carácter técnico a las que hice referencia y que yo creo que son, sin duda alguna, importantes. Porque se ha hablado de millones de pasajeros que va a traer el aeropuerto internacional de Corbera, que va a ser el Sum Sum Cordan, que va a ser poco más o menos que un aeropuerto de referencia mundial. No sé, habrá que ponerle nombre, señor Garre, al aeropuerto. ¿Qué nombre le ponemos? Porque al de Baraja le han puesto el aeropuerto Adolfo Suárez. ¿Qué nombre le ponemos? Seguro que a usted no le gustará que le pongamos su nombre. Seguro que no. Pero podríamos ponerle, señorías, el nombre de Ramón Luis Valcárcel. Yo creo que sería, sin duda alguna, un nombre apropiado para un aeropuerto fracasado. No sé si poner. No sé, está la bancada de Popular un poco alterada y cachonda esta tarde. No sé. Señoría, guarden silencio. No sé si también como ese que se quería mear en una sede del Partido Popular, de Izquierda Unida, el señor Carlos Fabra, eso dijo que se quería mear en una sede de Izquierda Unida. No, es que dijo exactamente, esa fue la expresión que utilizó. Pero ahora me parece que va a tener que hacerlo en la penitenciaría donde está recluido el señor Carlos Fabra, que puso una estatua también a mayor gloria del aeropuerto, también sin aviones, de Castellón. No sé si también será una ocurrencia el poner alguna estatua, pero desde luego podría ser un monumento al fracaso rotundo y a la ineptitud en la gestión de un aeropuerto, de una infraestructura totalmente innecesaria. Porque yo considero que es una infraestructura innecesaria y se plantea dentro de un contexto de otras infraestructuras como la autopista de peaje Cartagena-Vera, también fracasada, también ruinosa, también pagada por el conjunto de los ciudadanos, y todo ello con la pretensión de desarrollar un modelo en la región de Murcia, un modelo especulativo, un modelo también asociado, como he podido constatar recientemente, a la corrupción, como es el caso de Novo Cartago, todo eso asociado a esas infraestructuras para garantizar, en definitiva, la llegada de visitantes a la región de Murcia, Marina de Cope o el famoso proyecto de la Paramount. Todo formaba parte de la misma trama, todo formaba parte, en definitiva, del mismo entramado. No se ha debatido aquí
En ningún momento, señor Garre, y a mí me gustaría que en algún momento se pudiese debatir, aunque quizá ya sea tarde, una vez que se ha construido esa infraestructura, la necesidad objetiva, seria y real, de un nuevo aeropuerto aquí en la región de Murcia. Yo creo que ese es un problema de fondo fundamental y principal, la necesidad objetiva de un aeropuerto para Murcia, con datos objetivos, con información objetiva, porque ha habido incluso contradicciones con respecto a lo que pensaban determinados dirigentes del Partido Popular en Madrid, con respecto a la necesidad real o no del aeropuerto, la necesidad real o no del aeropuerto en la región de Murcia. No es necesario un nuevo aeropuerto en la región de Murcia, teniendo además y habiéndose ampliado el aeropuerto de Alicante y teniendo además un aeropuerto como es el aeropuerto de San Javier. Dificultades técnicas. No sé si sabe, señor presidente, y ya lo dije en una ocasión, que Corbera cae dentro del espacio aéreo denominado Romeo 63. No está fuera de la franja, sino está dentro de una franja de protección especial por defensa. Y, por tanto, la torre que manda en los vuelos que se realizan en ese espacio aéreo, en el cual se encuentra incluido Corbera, la torre que manda es la torre de San Javier, torre militar. Es la que tiene que dar el permiso. Y si se abre el aeropuerto de Corbera, quien dará el permiso será inicialmente la torre de San Javier y, en segundo lugar, la torre de Corbera. Y la prioridad será siempre será la prioridad del vuelo militar. Por tanto, las limitaciones y restricciones que tiene de por sí el aeropuerto de San Javier serán las mismas que vaya a tener el aeropuerto de Corbera. Con una dificultad añadida, precisamente por la ubicación geográfica del aeropuerto de San Javier, la zona en la que se encuentra, es más factible la llegada de vuelos comerciales que a la zona de Corbera, además del costo añadido en combustible que entraña llegar hasta Corbera, precisamente por la derivación que conllevaría las decisiones militares que se adoptasen por la torre de San Javier. Y eso es algo que influye, naturalmente, en el coste final del vuelo que se vaya a hacer en Corbera. Y eso tiene unas repercusiones también, sin duda alguna, indudables. Más otras series de consideraciones también, como los accesos o las comunicaciones ulteriores desde el propio aeropuerto de Corbera hacia otras zonas de la propia región de Murcia. Y es un problema técnico. Es un problema técnico, por tanto, no es solo el problema de que se comparta las pistas con vuelos militares, es que ese problema también lo va a tener en consecuencia Corbera y, por tanto, esas limitaciones también. Por tanto, podrá haber vuelos, pero la rentabilidad es más que discutible. Claro, ahora es sencillo hablar cuando nos encontramos cerca de las elecciones municipales y autonómicas, es fácil echar balones fuera. Esto se va a abrir, esto se va a resolver, esto no os preocupéis que no va a haber ningún tipo de problema. No os preocupéis, trabajadores y trabajadoras de AENA, que vais a tener trabajo, que no se va a cerrar San Javier o, en cualquier caso, va a quedar garantizado vuestro trabajo y se trasladará vuestro trabajo a Corbera. Os lo promete precisamente un partido, un gobierno que no ha sabido aterrizar, que no ha sabido resolver de forma satisfactoria el problema del aeropuerto de San Javier. Claro, es muy fácil, es muy sencillo. Señor Garre, aterrice. Aterrice como pueda. Aterrice como pueda, pero aterrice. Y, desde luego, confiemos en que en mayo sean otros los que le den salida, una salida definitiva y satisfactoria y racional y con sentido común a los problemas que ustedes y a los embolados que ustedes nos han dejado. Nada más. Gracias, señor presidente.